Cristina, muy buenos días, gusto saludarte, mucho saludarlos a sus casas. Estoy bien porque ayer decíamos que iba a ser el último día de calor y efectivamente lo fue, tuvimos 31 grados en Santiago y hoy día cambia ese comportamiento. Por dos razones, porque hay un cambio de circulación de altura y a la vez porque hay una velocidad baja la costa aquí. En alguna medida, se conecta con la capital. Con esta vista de Santiago, con el sol ya sobre la cordillera y claro, con algunas nubes altas dispersas no dejan este panorama de nubosidad parcial. Esta nubosidad parcial va a durar durante la mañana principalmente. Hay 12 grados a esta hora, un 70% de humedad relativa del ambiente. Como decíamos, la temperatura va a ir aumentando más lentamente que el día ayer. Y es importante decirlo porque ayer las mínimas fueron muy altas. En Santiago tuvimos ayer 14 grados y en Rancagua 16 grados. Y esos valores, no solamente de las máximas, sino también de las mínimas, comienzan a cambiar. Así que vamos a tener mañanas más frescas y de hecho al final del día también va a estar más fresco. Hoy día llegamos hasta los 30 grados, como decíamos, con ambiente menos caluroso. No es que no vaya a ser calor, sino que es menos caluroso que los días previos. El día estuvo en categoría de extremo, así que hay que protegerse entre las 11 y las 13 de la tarde. Estamos teniendo prácticamente 3 horas y media a 4 horas de radiación extrema. Mañana miércoles con cielo despejado también, 2 y 30 se conserva prácticamente sin variaciones de panorama. El día jueves sube la temperatura mínima a 13 a 31 grados la temperatura máxima, prácticamente sin cambios con ambiente calor, solo y no tan intenso como lo que fueron los días previos al día de hoy. Y muy acorde a la época. Además, en enero la temperatura promedio es de 29 grados, 20 más. Prácticamente 29, 28,8 en enero. Hay un dato importante climatológico y superamos la década del 2020 y ya hay un cambio en la estadística, por lo tanto vamos a observar algunos cambios porque se está tomando el periodo 81-2010. Ahora se completó la década, por lo tanto vamos a tomar el periodo 1991 hasta 2020, así que vamos a tener algunos cambios en ese sentido, pero hasta ahora es prácticamente 29 grados en el centro de Santiago en ese periodo de 30 años, del 81. Probablemente suba, así que algunos valores van a subir, mirándose en cuanto a precipitación, y ya hay un registro en Valparaíso prácticamente primer si eran 40 minutos menos respecto de la década anterior, así que va a haber un cambio. Vamos justamente a Valparaíso, que va a ser precipitado. Bueno, vamos a Viña del Mar. Eso, a Viña del Mar, claro, porque va a tener nubosidad parcial. Durante la mañana con abundante nubosidad, en la tarde prácticamente despejado. 20 grados la máxima probable y sube en categoría alto, lo mismo que los próximos 3 días. Mañana miércoles, pasado mañana miércoles tendremos prácticamente sin cambio, mañana nublada, 11 y 20 grados las extremas, y el día jueves nuevamente sin cambio, mañana nublada, tarde prácticamente despejada, 11 a 20 grados. No es que nos hayamos equivocado, no está copiado y pegado, no, sino que es una condición que va a ser persistente justamente por esta situación de altura que mantiene esta velocidad ahí porque se debilitan las presiones. Súper estable. Ya, cuéntenme cómo va a estar Concepción. Vamos a Concepción porque ahí está el panorama distinto a lo que es la zona central, la costa central, porque está extremadamente estable. Se van a mantener los cielos despejados prácticamente sin variaciones en las temperaturas máximas. Hoy día con 11, 24 grados las extremas. El índice hoy en categoría extremo los próximos 3 días está instalado el anticiclón apuntando hacia esa zona, así que prácticamente sin variaciones. 25 grados el día miércoles y 23 grados el día jueves con cielo despejado. Buena condición de tiempo en la zona central. Súper bonito el día. Así es. Muchas gracias, don Jaime. Muy bien, Priscila, muy buenos días. Buenos días.